you today. I hope you're fine and ready to start this lesson. This is lesson number 4. And remember, we are talking about the routines, okay? My daily routines. And today we are going to talk about the routines, but using the time, okay? Perfecto, hoy vamos a usar entonces las rutinas, que es nuestra unidad número 2, pero esta vez la vamos a organizar con las horas, perfecto. Veamos entonces atentamente los siguientes ejemplos. Let's imagine that I'm going to organize or I'm going to talk to you about the routines, my routine, okay? So I get up at 5 o'clock. I get up at 5 o'clock. Me levanto a las 5 en punto. Eso sería lo primero que realizo en la mañana, obviamente, después de despertar. Then I go to school at 6:30. Voy a la escuela a las 6:30. Esto, por supuesto, después de cepillarme, bañarme y todas estas cosas. Perfect. I am in the school now and I have to eat, okay? So I have breakfast at 7 o'clock. I have breakfast at 7 o'clock. Desayuno a las 7 de la mañana. Esto lo hago en el colegio cuando llego tempranito. Perfect. Now I log into my Google Classroom at 7:15. I log into my Google Classroom at 7:15. Entro a mi Google Classroom a las 7:15, ¿ok? Esto, bueno, para chequear y colocarle las actividades del día. Y luego de pasar un día de trabajo en el colegio, I go home, ¿ok? So I go home at 1:45. I go home at 1:45. Voy a casa a 1:15. Bien, estas son solo algunas de las actividades que realizamos dentro de nuestra rutina día a día. Hay muchas otras que pudieras incluir, pero solo usé estas como ejemplo para ahora mostrarte la actividad que vamos a realizar. En tu cuaderno debes escribir el enunciado, ok, you have to write the headline. And now you have to listen to the audio. Te voy a dejar un audio adjunto a la actividad para que lo escuches. En este audio te voy a mencionar en una secuencia, en un orden de secuencia lógico, unas series de actividades. Aquí podrás leerla, en la hojita podrás leerla y están todas desorganizadas. En el cuaderno tú debes ordenarlas según el audio, ¿sí? En el audio están perfectamente ordenadas y en la hoja están todas desordenadas. Escucha y lee al mismo tiempo para que vayas viendo cuál va primero, cuál va de segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, chicos, this is all for today. I hope you're fine and you do this activity. See you in the next class. Bye-bye.